Bienvenidos a otro video de Autos Clásicos. Si es primera vez pasando por mi canal, mi nombre es William. Y en el video de hoy les voy a traer un material que sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Ya que estamos filmando un 1959 Cadillac Coupe de Ville que pertenece a un amigo mío llamado Mandy. Un carro que en el 1959 tan solo los más afortunados, no solamente por su nivel económico, sino también éxito social, eran los que lo podían adquirir. Así que espero que este video les guste y si es primera vez pasando por aquí, te invito a que te suscribas. Bueno amigos, como les dije, el video de hoy se trata de un 1959 Cadillac Coupe de Ville que pertenece a mi amigo Mandy. Mandy, gracias por haberme dado la oportunidad de filmar esta belleza y reunirte conmigo. Dime un poco de esta preciosura de carro que tú tienes. Bueno, este carro es un Coupe de Ville y de este modelo hicieron 21.942 creo. Y costaba, tenía un valor de 5.252 el precio original de factoría, sin contar si le ponías a mandar a poner algún extra. Pero este mismo carro vino con aire acondicionado de factoría, vino con ventanillas eléctricas, vino con asiento eléctrico, vino con el ojo mágico para que cambiara la luz con el carro de frente, vino con maletero eléctrico, muchos extras, pero eran originales de este carro por cuenta del modelo que era. Ya, quiere decir que esos eran extras que venían con el carro, no eran accesorios que ustedes le agregaban. No, porque hay otro Cadillac 59, que es otro modelo que no trae el aire acondicionado, no trae ventanillas eléctricas, no trae muchos extras que muchas personas se lo mandaron a poner, pero no era que venía como este, que es el Coupe de Ville, que traía todos los extras esos de factoría. Mandy, podemos decir que este carro era uno de los más caros de su año, ¿eh? Bueno, el más caro de este era el Fleetwood, Y el dorado convertible era bastante más caro y actualmente es mucho más caro también. ¿Y por qué este carro? El problema es que este carro yo siempre lo quise desde Cuba, porque al pueblo mío iba una señora que era de mi pueblo, pero vivía en La Habana, y lo llevaban, y yo siempre lo miraba, y era blanco y todo igual que este. Y yo dije, algún día yo podré tener este carro, y llegué aquí a los Estados Unidos y lo empecé a buscar, y lo encontré. Lo encontré en Cocoa Beach, fue cuando yo fui a buscarle este carro. Originalmente yo lo compré ahí en Cocoa Beach, desde el año 96, ya hace como 24, 25 años que yo lo tengo. Y en ese tiempo no había la tecnología que hoy en día del internet, en ese tiempo era todo por libro. Había que ser todo por el libro de los carros clásicos. Ahí lo conseguí yo. Te voy a mostrar el motor del carro, que está bastante original, para no decir completo, porque no, eso no existe ya en estos años. Pero este mismo es el filtro del aceite del carro. Aquel es el agua para limpiar parabrisas, que es de factoría. Este es el repuesto del agua limpia parabrisas, cuando se te baje, le echas este. Este es el compresor del aire acondicionado. Este es el filtro de la gasolina con retorno, que es el que trae. El de aire acondicionado trae ese filtro. Aquel es el blower del aire acondicionado. Bien. ¿Y todos estos eran extras que en otros carros había que pagar adicional? Ajá. Como en el serie 62 y eso, tenías que mandarle a poner el aire si lo quería. ¿Entiendes? Las ventanillas eléctricas si la quería, porque no la traía.
Este vino con eso de factoría. Este vino con eso de factoría. Perfecto, perfecto. Este vino con eso de factoría. Este carro, él salió de factoría así mismo como está, lo que ya no es la pintura de factoría, pero él venía en este mismo color blanco, número 12, de la Dupont, y la vestidura está, ya yo la hice, pero esa vestidura está hecha con la misma tela que sacó de factoría, los mismos colores, el mismo diseño. Todo lo que él sacó de factoría lo tiene ahí. Lo que está, ya está hecho, pero... Manesso, me estás diciendo que hay compañías que hoy día te venden la misma tela que se usaba en los 1959 en para Oregón, hacerle la en vestidura. En Oregón está la compañía esa, que te vende la misma tela, tú le mandas la chapilla del carro y ellos te mandan la tela que tuvo y el color que tuvo. Y aquí vemos que también el timón es blanco y negro también, ajá, combinando así con la tapizadura. Ajá. Tiene su radio, todo le funciona, todos los relojes le funcionan. La cola en este año fue la cola más alta que se fabricó en carro, porque la de 58 y la de 57 son más bajas, como una pulgada y pico. Y luego en el 60 ya volvió a bajar. Este fue el alto más mayor que tuvieron los Cadillac en la cola, el alto mayor. Y atrás aparece un cohete por sus luces, su defensa. Algo que no podemos dejar de mencionar, Mandy, es la cantidad de cromo que estos carros tenían. Ajá. Este carro tiene bastante, bastante, bastante cromo. Y ahora están empezando otra vez a sacar los cromos. Quiere decir que no se están yendo de moda. Y Mandy, increíble lo que costaban estos carros cuando nuevos y lo que cuestan hoy día. Bueno, valen como 10 veces más. Y más de 10 veces lo que costaba nuevo ahora. Porque tienen unos precios increíbles y cuando están en buenas condiciones más todavía. Así mismo. Este mismo carro no es A1, pero está bastante bien. ¿Ah? Yo trato de conservarlo lo mejor posible. Miren cómo se ve este carro con esas dos luces y esas colas que tiene en la parte de atrás. De verdad que hoy día no hay carro que se compare a ninguno de estos. También si puedes ver, este carro lo que tiene de techo es un pedacito. Porque mira hasta donde llega el cristal de atrás y mira hasta donde llega el parabrisas adelante. Mira con qué tramo ya tú tienes el techo del carro completo. Este carro tiene mucha, mucha visibilidad, lo mismo por delante que por atrás. No, y cuando bajas esas dos ventanas, el aire que te entra, uh-huh, y la brisa es increíble. Tiene su reloj que le funciona desde la hora. Todo lo que tiene el carro adentro le funciona. Bueno, Mandy, ¿y cuáles son algunos de los planes que tienes hoy día con este carro para el futuro? Bueno, la verdad es que ya yo no tengo planes con él porque mientras que yo esté vivo, el carro es mío. Pero el día que ya yo falte, este carro tiene dueño, que es el nieto mío más chiquito, de Andrés. Él dice que este carro es él y que él está preparando el garaje para guardar este carro en su garaje y sacarlo algunas veces a darle alguna vueltecita como le hago yo. Porque ese sí le gustan los carros antiguos de verdad. Él los disfruta, él va a los shows conmigo y él disfruta los shows. Así que ya este carro tiene dueño. Bueno, tiene de dónde sacarlo, ¿cómo es que dice el dicho? De tal palo, tal estilla. Exacto, ahí está. Y bueno, aquí quiero volverles a enseñar el interior que este carro tiene, que como Mandy mencionó, ha sido completamente retapizado, utilizando la misma tela que este carro tenía en el 1959, cuando salió de la fábrica de la Cadillac. Mandy, también estuviste comentando que radio le funciona. Sí, perfecto. Que eso hoy día no son muchos los carros que le funcionan. Este le funciona perfecto, la antena le funciona perfecta. Todo lo que tiene el carro le trabaja, el reloj de temperatura, el de la gasolina, todo, el aceite, todos los relojes que tiene le funciona. El aire acondicionado le trabaja perfecto, como tú lo pudiste ver ahorita. Que aquí vemos los conductos del aire acondicionado. Ajá, tiene tres, uno en cada esquina y el del centro, ¿qué? Tiene tres. Tiene su aro de pitu que casi ninguno lo conserva. De verdad que es un carro que vaya, que tiene mucha historia y mucho que contar. Y todavía lo que falta. Si Dios quiere.
Andy, pero esto camina que es una alfombra. Sí, este carro camina bien. Y ¿tú? Tiene muy buena amortiguación. Eso te iba a preguntar, ¿le has hecho algo? Pero hace mucho tiempo. Acuérdate que este carro no, yo no lo saco mucho, pero yo sí. Si tiene los amortiguadores malos, yo se lo hago porque ese es el todo del carro este. Y este carro es muy pesado. Si este carro no tiene buenos amortiguadores, se lleva la barra de transmisión porque se pone muy, muy suelto. Claro. ¿Y a usted le gusta el carro? A mí me encanta, pero el que de verdad a mí me gusta es el View convertible. Pero este me encanta, es muy lindo. Este es el carro mío de mi pelota, vale. El Cadillac 59, siempre yo lo quise y yo tengo dos o tres carros, pero el que a mí me gusta es este carro. Y vamos montados 60 y pico años para atrás de la historia. Cadillac 59, Coupe de Ville. Tiene su aire acondicionado de factoría, trabajando, tiene su radio de factoría, tiene asiento eléctrico, ventanillas eléctricas, ojo mágico para cambiar la luz al carro de frente, maletero eléctrico. Vamos montado en la máquina del no del futuro, sino del para atrás. Así es, así es. Bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado este video. De verdad que a mí me encantó este carro. Al igual que espero que a ustedes les gustó. Si les gustó, no olviden de darle un me gusta a este video, ya que eso me va a ayudar bastante, porque YouTube le va a recomendar este video a otras personas que como tú y como yo, también le gustan los carros clásicos. Muchas gracias a ti, William. Gracias a ti. Mira que, tú sabes, yo nunca había tenido la oportunidad de hacer este video así. De verdad que te doy, yo soy el que te doy las gracias a ti. Y estoy agradecido del video que le has hecho el carro. Gracias, para mí es un placer, porque verdad que sin ustedes yo no pudiese hacer estos videos. Pero bueno, los veo en la próxima. Gracias. Si Dios quiere. Así es.